Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atacón a mano armada. Aquí estamos encantados con Begoña Zubieta, con un plato de jabón y un poco de champán. No está nada mal, ¿no? Perfecto. Bueno, en un segundo pasan unos cuantos spots, unos cuantos comerciales, como dicen en Argentina, y arranca una nueva edición de este programa tan singular. Hoy en compañía de Begoña Zubieta, nada más y nada menos. Viva Rusia, ¿no? Viva Rusia. Uy, con la izquierda. Hola amigos y amigas de Furun, aquí estamos otro día más, siempre, como os decimos en euskera, sola sean, pero al mismo tiempo buscando horizontes nuevos al otro lado del río, siempre haciéndonos preguntas a través de las reflexiones de nuestros invitados. Bueno, hoy, Begoña, bueno, qué campeona, ¿no? Pero qué introducción has hecho al programa, impresionante. Da gusto, Begoña, la sheriff del restaurante, no iba a decir del programa Furun. Yo no mando ni en la cocina de mi casa. Bienvenida, no. ¿Qué tal estás? Oye, pues aquí fenomenal, encantada. Qué chulada. Y gracias por darme la oportunidad también de estar aquí con vosotros. Porque sabemos que eres una apasionada de este mundo. Sí, la verdad es que me encanta la cocina. ¿Sí, no? Hacer las cosas con amor. ¿Sí, no? Sí. Bueno, y aquí a diferencia de Furun, en vez de haber un vasico de agua encima de la mesa, he visto que te hemos recibido con un platito de jamón y con un poquito de champán frío. Perfecto. Bueno, algunos invitados de Furun igual habría que ponerles un vaso de vino. Sí, ¿no? O... para entonarles un poco. Sí, sí, sí. Bueno, o para animar un poco la cosa. Bueno, estamos muy contentos porque eres, bueno, pues periodista ya con muchos años de oficio, con mucho trabajo, y ahora estás, bueno, pues llevando las riendas de Furun, ¿no? Sí. De un programa que hace ya muchos años arrancó David Barbero, que le mandamos un gran saludo. Sí, un beso muy fuerte, David. Sí, a David 16 Barbero. Años haciendo el programa, fíjate. Él es el inventor de Furun, una figura emblemática de TV, desde el principio de TV. Sin duda. Entonces, yo, bueno, lo quiero mucho personalmente porque es una persona con la que me he encontrado mucho en la vida. Me parece un señor. Y que nos ha enseñado mucho a todos. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora estás, bueno, pues con esas riendas de Furun y contenta, bueno, ¿no? Bueno, muy contenta. Con un equipo somos muy pocos porque somos cuatro personas las que integramos el equipo y hacemos Furun todos los días también. Y un gran esfuerzo además porque recibes a gente de todo tipo, ¿no? Sí, 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 de todo tipo. O sea, un gran menos reto, políticos, un gran reto. A veces vienen políticos, muy poco, pero a contar otras cosas que no sean de política, de hablar de... ¿no? Sí. Escritores, arquitectos, qué médicos... Bueno, qué bueno. Es una pasada. ¿Sí, no? Porque la gente luego se va muy contenta y... O sea, que al final tu trabajo te da mucho. Mucho, mucho, mucho. Qué satisfacción es esa, sí, ¿eh? Sí, sí. En este programa nos pasa lo mismo. Al final nos gusta comer, nos gusta transmitir la felicidad a la cazuela y eso es una gozada porque trabajamos, pero no lo pasamos bien. Es verdad, bien. Y te emocionas muchísimo. ¿Sí, no? Eso, sí, es una recompensa. Joder, tremenda. Qué bien. Bueno, ¿qué has venido a hacer? Cuéntanos, porque nos has mandado dos recetas. Hay que decir que es la primera invitada a la que pedimos recetar y nos has mandado un montón de recetas. Bueno, yo es que no sabía por dónde empezar, y sí. Y cosas impresionantes, o sea, que en vuestra casa tenéis mucha tradición de comer y de guisar. Bueno, en casa yo heredé de mi madre la costumbre de cocinar, y mis hijos la han aprendido. Tengo una hija y un hijo, mi hija vive en Rotterdam, le encanta preparar platos de aquí, y mi hijo ha estudiado cocina también. Ah, ¿sí? Y sí, sí. Entonces nos gusta mucho cocinar. O sea que estas dos recetas son recetas de casa. Bueno, no, son recetas de revistas. Qué mira, bueno, la primera, qué bueno. Conejo la primera, conejo sí, la siciliana. Es de una revista italiana. Qué bueno, qué bueno. Y la segunda, no, a mí me gusta cuando voy en avión o en tren recortar, bueno, lo voy a decir así, claro. Igual de los libritos estos de los aviones, recetas que vienen. Y la recorté de un viaje que hice a Berlín que venía escrita en... pues no sé, el panfleto de Lufthansa o lo que sea. Y es un exitazo, ¿eh? Impresionante. Sí, antes de hacer el programa lo hemos metido en el horno esos melocotones riquísimos en almíbar, unas especias así asadas. Sí, porque además es que choca porque las latas de almíbar son las grandes relegadas de la cocina, ¿no? Nadie se las quiere comer. Es verdad, es verdad. Entonces recuperar como la lata, darle dignidad al melocotón en almíbar. Sin duda, buena idea. Habéis visto, Begoña, auténtica campeona, que le va a dar lustre a una lata de melocotones en almíbar y luego vamos a guisar en cazuela un conejo, que también es otro producto que tampoco está un poco... Eso es. Otro grande marginado de la cocina, que es el conejo. Porque ya solamente la palabra, la gente siempre va bromeando con el conejo y el conejo, no sé qué. Pero el conejo ha sido un tradicional de nuestra cocina. Sin ninguna duda. Y encima que se llama la siciliana, ya ni te cuento. Agridulce. Impresionante. Coged papel y boli y tomar buena nota de todo lo que va a pasar, porque estamos con Begoña y estamos haciendo algo en común que nos gusta, que es guisar y disfrutar de la vida. Con amor. Eso es. Salud. Salud. Uy. Y viva Rusia, ¿no? Viva Rusia, por lo menos. Y viva Furun. Y Igor Euskadi también. Igor Euskadi también, apa. ¡Rabin Fur!
Bueno, Begoña, ¿qué te parece la cocina Robin Food? Bueno, guapa, me encanta, ¿no? Me encanta. ¿Sí, es, ¿no?, como antigua y a la vez moderna. Sí, ¿no? Uh-huh. Además, me has dicho que se parece bastante a la cocina que tienes, sí, en casa. Sí, os voy a mandar una foto. Sí, sí, ¿no? Porque tengo todas las cosas colgadas así también. Igual que yo, nada de, sí, armarios en alturas ni nada, ¿no? ¿Dices si tengo, tengo cosas también, muñequitos y cosas así. Sí, pero bueno, sí, diáfano, práctico. Eso para es. Cocinar, ¿no? Uh-huh. Sí, buena, todo muy accesible. Es importante en la cocina tener todo muy accesible. Todo limpio, poca gente. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sobre todo para la gente que, bueno, que le da menú a la cocina, que tú, sí, le das menú, sí, a la cocina. Sí, sí, sí. Disfrutar de cortar una cebolla y tal, de picar un poquito, tal. ¿Verdad? Es que eso es una gozada. Sí, desde luego. Yo, por lo menos, cuando tuve la oportunidad de hacer la cocina de casa, me imagino que también la tuya, todo gira alrededor de la cocina. Uh-huh. Además, yo me he montado una cocina que no tiene armarios por arriba, para que sea todo como despejado, así. Nada. Bueno, te voy a mandar una foto, ya verás, bueno, qué bonita. ¿Sí? Bueno, bueno, pues nada, aquí estamos encantados haciendo una receta, uh-huh, cogida en una revista, que es algo que me encanta, porque, sí, yo también hago mucho de eso. Sí, me encanta a mí eso. ¿Eh? Eso buscar es que en la, también en la peluquería, sí, y así, en sitios, claro, así, de repente ves una... Y bueno, pues a veces la pides, otras veces la coges sin que nadie, no, se dé cuenta. Lo mejor es robarla siempre, joder, robar, que no se entere. Eso en los aviones, en los aviones. Y meter en el bolsillo, joder, maravilloso. Y luego llegar a la casa y meter el recorte en el rectángulo de la cocina. Eso es una gozada, joder, una gozada, es, sí, maravilloso. Bueno, vamos a hacer un conejo a la siciliana, eso, ¿no? Eso es, sí. De una manera... Conejo agridulce. Me ha gustado mucho la receta, ¿eh? Sí, bueno, es que además está impresionante, ¿sí, rico, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, para hacerle esta receta, ha visto que te hemos traído unos conejos de monte que tienen, uh-huh, una pinta estupenda, con, bueno, la carne bien oscurita. También se puede hacer con liebre, que es muy italiano. Qué bueno, qué bueno. Con liebre, lo que pasa es que para la liebre hay que tenerlo más tiempo en adobo. Ajá. Más, porque para que ablande más y coja más. Más gusto. Sí. Muy bien. Eso es italiano, ¿eh? Más, ¿sí, no? Sí, porque liebres aquí hay pocas. No, pero bien rica es la liebre, ¿eh? Sí, joder, sí, hombre. Lo que pasa es que, sí, eso es más de otoño e invierno, pero es, sí, verdad que es un bicho, sí, que nos encanta, hombre, mucho, nos encanta este programa. Bueno, entonces la historia es hacer una especie como de marinada que lo que, uh-huh, haces es calentarla en una cazuela, ¿no? Sí, es importante la calidad del vino, porque es importante que no sea cosechero, uh-huh, que no tenga barrica, que sea un buen... Que sea cosechero, vamos, que sea un vino del año, de buena calidad, que no hierva, porque... le... ya está, ya está. Aquí... Parece el Londres. Menos mal que el que sabe, sabe, ¿no? Este es un buen vino, yo aquí vengo, ¿eh?, también a aprender, que conste. No, qué va. Sí, hombre. ¿La historia qué es? ¿Que añades también vinagre aquí o qué? No, no, no. Aquí me ponemos el vino, vale, echamos la tú cebolla. Cuéntame. La picada, ¿no? Sí. Vale. La cebolla, uh-huh, le echamos el perejil. Uh-huh. Échale tú. Échale. Sin miedo. Esto sí, porque si luego nos cae algo en... Vamos, en lo que vamos a hacer después, en el guiso, ¿no?, pues tampoco pasa nada. Vale, porque por un lado nos vamos a currar aquí un sofrito para hacer la eso salsa es, y esto es el previo. Luego le echamos una de laurel, es importante porque el laurel además le mata bastante el sabor a las cosas, si no, no es fresco. Le mata el sabor y luego el laurel es una hierba que a mí me encanta. Sí. Es poco de los vascos el laurel, ¿eh? Sí. Y a mí me encanta. Pues te voy a dar luego una receta de unas patatas que hago extremeñas. Sí. Con almejas. ¿Ah, sí? Y con laurel. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, un poquito y de tomillo. Y le echamos el tomillo todo entero también. Todo eso también es para que al final el conejo de monte vuelva otra vez a sentirse como en casa, ¿no? Sí. Con todas esas hierbas, ¿no? Porque al final esto es lo que come el conejo. Eso es. Y luego le echamos, importantísimo, la pimienta. Uh-huh. La vamos a echar toda, porque... Tú, bueno, que toda... Yo no, soy muy pimentero, ya sabes, ¿eh? Sí, sí, yo también. Nos han dicho que ves el programa, además. Bueno, no me lo pierdo, porque hay algunas recetas que luego, claro, las apunto, porque de la web y todo eso ya es más complicado. Ya, y le echamos clavo, que también es, bueno, muy italiano. Ay, me encanta italiano, clavo, claro, me encanta el clavo. Y esto ya está, ¿no? ¿O qué? Ahora ya, esto, que no hierva, echamos, échalo tú, venga, no, le echamos si estás, el, si estás, el conejo... Si estás de cocina como una campeona. Le echamos el conejo para que esté ahí, bailando... Sin salar, ni pimentar, ni nada, ¿no? Salar al final. Al yo final. Suelo salar, no sé qué pensarás tú, pero... Yo pienso, a mí mi madre me dijo que es mejor salar al final, pues, de las cosas. Dicen las, bueno, madres van misa, o sea, ¿eh? Yo suelo hacer así. Bueno, me encanta que es súper cocinero, porque ya has visto que yo he empezado como echando un cable, pero rápidamente me quita la cazuela y empieza a hacer ya las historias y se ve que al final... Pues, bueno, aquí misandera. Lo que es importante es que el conejo esté bien... Bien nadando bien, eso es. Y si falta, es mejor echar un poco más de vino... O ya veis aquí el, vale, el invento. Uh-huh. Mete, mete todo, mete todo, es miedo. Ya acabé. Que baile bien. Y esto que sobra del caldo, también... Tú para adentro. Aquí no sobra nada. Ya, desde luego. Bueno, bien, ¿no? Y aquí... Ya está. Vale. Entonces, la historia es que esto bien cerrado con un papel firme o lo que sea,
tú nos has indicado que se deje más o menos unas 3 horas a... Sí, 3 horas, pero bueno, luego también lo puedes dejar más, lo puedes dejar toda la noche marinando, que no pasa nada. Mejor, porque así ablanda más, ¿no? Sí, digo yo, ¿no? Uh-huh. Y además coge todo el sabor de ese vino, eso y todas esas historias. ¿Tú cuánto sueles dejar marinando las pues cosas? Pues normalmente el tiempo que tengo para guisarlo, pero a mí me suele gustar dejar una noche, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, lo preparo igual a la tarde a la última hora, lo meto en la nevera, me olvido y a la mañana siguiente lo saco, que es lo que harás tú. Uh-huh. Separar por un lado el líquido de la carne y empezar a guisarlo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vale, entonces aquí lo que vamos bueno, a empezar aquí vamos a hacer el sofrito. El sofrito. El clásico sofrito. Tú misma. Con la... Aquí hay un poquito de vino, lo vamos a quitar. Porque qué importante en la cocina también es que esté todo limpio, ¿verdad? ¿Te parece? Ay, ¿no? A mí me encanta que esté todo limpio. Joder, entonces igual alguna bronca tendrás para decirme, ¿no? Porque yo soy bastante limpio, pero... Una cosa es una guarrindongada y otra cosa es que esté limpio. Son... Oye, he visto que la cocina está impoluta, ¿eh? Sí. Pero es verdad que es importante el orden. Bueno, le echamos la esto limpieza. Y tú vas echando, venga, ala, tira. Ayudar. La cebolla. La mezclamos con el puerro. El puerro, la parte blanca. Y tener mucho cuidado porque ya sabemos que el puerro siempre quema antes que la cebolla y entonces es un poco peligroso. Entonces el fuego manso y con cuidado. Y luego cuando está, no necesitamos más verdura, ni zanahoria, ni pimiento, nada. Ni ajo, ni historias, ¿no? Nada. Es verdad que me ha llamado la atención, la tarta está estupenda, pero me ha llamado la atención que siendo la siciliana no lleve tomate ni ajo. Pues ya ves. Ya, y está buenísima esta receta, ¿eh? Pues sí. Y a mí también hay cosas que dices, jo, y esto echando un poquito de ajo que tenemos... Da como un poco hasta como de, no te voy a decir de pena, como dolor de conciencia a los vascos no echar algo de ajo para que, ¿verdad? Es que te da como cosa no echar ajo, ¿no? Es como ir a misa y no rezar, no sé. Luego falta algo, ¿no? Bueno, esto lo pochamos bien, le voy a echar una gotita más de aceite, sí, que vaya bien. Y un poquito de sal también, aquí, ¿no? Mismo. Y no cae. Sí, cae, tú dale, ya es como cae. ¿Te echamos un poquito de sal o qué? Bueno, échale. Venga, va. Échale, sí, vamos a... Poco a poco, ¿no? Eso es. Y bueno, pues ya... Dejar que se haga. Mucha paciencia, porque luego tenemos ahí a la derecha otros ingredientes, que es el tocino que añadiremos cuando el sofrito está resuelto. Eso es. La harina, porque luego pasaremos la carne por la harina para sofreírla. Uh-huh. Y luego las pasas, los piñones. Sí, pero eso ya al final. Eso al final. Sí. Así que muy poquitos ingredientes y, como siempre suelo decir yo, las grandes recetas, pocos ingredientes, pero rotundos y consistentes, ¿no? Y dándole mucho cariño. Sí, ¿no? Sí. Bueno, por cierto, ya que estás aquí, te hay que contar que eres bilbaína de honor, ¿no? Sí, joder, sí. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso fue y una flotando sorpresa. Por el mundo, ¿cómo es eso? Hombre, yo la verdad es que lo de bilbaína de honor se lo debo a ETV también. ¿Ah, sí? Yo a ETV la verdad es que le debo muchísimas cosas. Porque... Nosotros también, ¿eh? Nosotros también en este programa. Porque... Pero claro, me dieron el título de bilbaína de honor por los reportajes que hacía en los que el pleno del ayuntamiento consideraba que que era dignificar a Bilbao a través de los reportajes. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? Es que en realidad el premio es para ETV, pero bueno. Te lo dieron a ti. Me lo dieron a mí. En representación de la tele, ¿no? Sí. Y bien, ¿no? Pues muy contenta porque cuando me llamaron del ayuntamiento, yo pensaba, me llamó la secretaria, entonces me dice, te vamos a pasar con la concejala de fiestas, y justo era la temporada de fiestas de Bilbao. Y digo, a ver qué marrón me va a caer, ¿no? Y de repente cuando me lo dijeron, yo pensaba que era una broma, una ilusión de la pera. Bueno, y luego muchos de esos reportajes que cuentas, al final muchos son gastronómicos, ¿no? Porque nos han dicho que has estado en un montón de jurados, y además has mandado una foto muy salada, que estás... rodeada de hombres por todos. Pues es que también es una foto que le tengo mucho cariño porque es un equipo que hacen concursos en Vizcaya. Está Marcos en esa foto. Y que tiene mucho mérito porque organizan las pucheras de Balmaseda, luego también concursos de... Xucalqui, ¿no? El Xucalqui, que se hace en Munguía, que se hace en la Rauri, en la zona esta de Baquio. Y entonces, bueno, son muy populares. La gente, además, cuando no gana un premio, llora, David. Sí, ¿no? O sea, de verdad es que llora. O sea, es que es una cosa como... Y bueno, y entonces me dijeron para participar con ellos. Y ahí estabas. Y a mí me hace mucha ilusión. No, voy todos los años. Sí, ¿eh? Es verdad. Es verdad que los vizcaínos son especialmente entusiastas, ¿eh? A mí me gusta mucho eso de Vizcaya, que la gente es muy participativa y luego la gente es muy entusiasta y defiende mucho sus colores y su cazuela y todas esas historias, ¿no? No sé, lo de los... ¿Tú has estado en las pucheras de Balmaseda? Sí. Bueno, es que eso impresionante. Es... Sí. Impresionante. Pues ser jurado es muy complicado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, porque, mira, yo...
La primera vez que fui, porque se hace por equipos, entonces me tocó el equipo, porque hay equipo del punto de sal, el punto no sé qué, el aspecto, no sé qué. Pero el que estaba conmigo, que es un cocinero, que es Chomin, ¿sí? Chomin no me acuerdo el apellido, pero ha estado en los hoteles NH un montón de años, me dijo, Begoña, prueba una sola alubia de cada puchera. Que si no te mueres. Por claro, la cazuela ya 70 o 75, ya es que te mueres. Sí, la verdad que es un espectáculo, las pucheras de Balmaseda. También es un espectáculo lo que está ocurriendo aquí, que es que estamos fraguando un sofrito. Así que en un segundo, cuando esto esté bastante ya pochadito y hayan pasado esas 12 horas de marinado del conejo, lo que hacemos es seguir. Pues eso. ¿Te parece, no? Eso. Con Begoña. Y mientras tanto vamos a tomar un poco de champán. Martín, con Begoña, que es la sheriff del programa Forum. Yo sheriff ni en la cocina de casa. No, nada, sí, nada, sí. Nada. Una más. Bueno, Begoña, lo que hemos dicho, todo separado, la carne por un lado, la verdura por otro, ¿no? El caldo de la marinada. Lo tenemos aquí todo. La tocineta que podemos añadir ya, ¿no? Sí, sí, sí. A tope, además, que eso no hace mal. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego también la verdura de la marinada, ¿no? Eso lo he hecho después de echar cuando empiezas a echar el caldo. Incluso ahí ya como está, ahí, eso es, subir un poquito para el fuego, que... ¿no? Sí, sobre todo para que... A mí me suele gustar el bacon y todo, que esté un poco curruch, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que queme un poquito, ¿no? Vale, y luego el conejo lo que haces es ir pasándolo por harina, ¿no? Eso, si quieres lo voy poniendo yo mientras haces vale, eso. Vale, perfecto. Sí, sí. Huele bien este fondo, ¿eh? Ja. Es que mira, una cocina... Las personas que no usan casi la cocina, ¿no? Una cocina está vacía y de repente pones en una sartén un poco de aceite con un diente de ajo y ya te ha cambiado la casa entera. Está, es verdad, ¿eh? Es que es una pasada. Eso es verdad. El mejor olor, el mejor aroma que hay, sí, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Te lo voy metiendo aquí o qué? Yo dejaría un poquito, una, ¿no?, gotita, que tú estés con una gotita más. Vale. Dale, dale, dale a la harina, que eso es trabajo en equipo. Es importante también que el conejo, los trozos no sean muy grandes, porque lo bueno de esto es luego cogerlo con la mano y comértelo con la manita, con las, ¿no?, manos, claro. Que es lo más rico que hay. Esto vaya a fondo, ¿eh? Para meter aquí, por ejemplo, un arroz o para hacer una pasta, ¿eh? Bueno. Pero es la base de un conejo a la siciliana, que nos ha traído Begoña, la sheriff del Forum. Ay, el eso de sheriff. Sí, la equipo, sheriff. Equipo. Bueno, equipo. El equipo. Pero bueno, del equipo tú eres la sheriff, ¿no? Bueno, sí. Pero no hay que pensarlo demasiado, ¿eh? Vale, vale. Qué bueno, qué bueno. Sí, tenemos, la verdad, somos pocos, pero muy bien avenidos. Tenemos un realizador que estaba con David. Con David Barbero. Con David Barbero, Ramón, que es una pasada. Buen chaval. Que hace todos los... Sí, sí, bueno, es una pasada, un profesional del Ekeitio. Bueno, un super crack. Majo, un crack. Esto está Marisa Zaya, que estaba en la radio antes. Ajá. Y ahora está de su directora, pero bueno, que hace también los vídeos, participa en los guiones también, bueno, o sea, que se mata a trabajar. Y luego está Maribel Leibar, que es la ayudante que tenemos nuestra de redacción, pero también de realización. Uh-huh. Y nada, y entre cuatro hacemos el programa. Bueno, entre cuatro y luego los maravillosos invitados que os traéis, ¿no? Sí. ¿Has entrevistado a muchos cocineros además o qué? Todavía no, pero bueno, tú ya sabes que tienes la apuesta ya hecha, ¿eh? Yo encantado, sí, te cojo el guante. Yo voy ahí, encantado. Y además feliz, hay que ir con el libro también, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, yo le echaría un poquito más de aceite, David, porque eso está un poco seco, ¿eh? Sí, venga. Sí, una gotita más ahí. Ahí, ¿no? Que baile un poco, eso es. Perfecto, así me gusta, que la invitada controle su cazuela, como está mandado. Vamos echando. Tira sin miedo. Ya digo, es importante, estos están bastante bien, pero muy importante... Decirle al carnicero que nos haga el conejo bien partido, bien en trozos, ¿eh? Porque luego si no le dices, luego te lo cortan como les da la gana. Sí, es verdad. ¿Eh? Pero bueno, hay que mimar también a los proveedores, ¿eh? En este programa siempre decimos que tienen que ser nuestros aliados, porque al final son los que nos llenan la cesta de la compra y los que nos ayudan. Sí, además que sea, yo recomiendo que sea de conejo de carnicería, que te lo corte el carnicero o la carnicera, porque... Lo coges en el súper, que también está rico, pero ya no te viene el trozo entero. No. Bueno, ¿va bien o qué? Jo, tiene una pinta... Sí, ¿no? Sí. Y además es que es dignificar también al conejo, ¿verdad? Lo que decíamos antes. igual que melocotón en almíbar, de exacto, luego. Exacto. Que te viene la cesta de Navidad y siempre se queda en el armario. Eso, en el fondo. Eso. Luego, yo, ¿quién se va a comer el melocotón o la piña? Ya. Y luego no hay quien se lo coma.
Eso es bueno, eso es bueno. Pensar en ese tipo de productos y darles candela. Pues tengo una receta de una ensalada que hago con piña, también de lata. Joder. Te la voy a dar luego. Tenemos mucho negocio luego para hablar después del programa, ¿eh? El último pedacito. ¡Hala, venga! Ya, ¿no? Venga, controla la cazuela, te quito todo eso de ahí. Si quieres levantar las manos. Sí. Estamos con Begoña, no os olvidéis, ¿eh? Bilbaína de honor, joder, impresionante. Bueno, ahí tenemos que hacer un guiño al alcalde, ¿eh? Al señor Azcuna, ¿no? Sí. Ahí le tenemos que hacer un guiño al alcalde porque la verdad es que... Campeón. Tenemos un alcalde que es que se ha ganado el cariño de... Bueno, ha estado enfermo, el tío sigue al pie del cañón, va a todos los actos... Luego también es un alcalde que le han tocado las vacas flacas, en el sentido de que, bueno, pues que otros han hecho... Y él ha hecho un poco cosas, pero ya con menos dinero, ¿no?, en Bilbao. Yeah. Y el tío se lo curra, Azcuna, le mandamos un saludo desde aquí. Alcalde, que Begoña te quiere un montón, ¿eh? Joder. Montón. Yo soy más el alcalde de mi pueblo, Narribi, que iba conmigo al colegio. Bueno, pues, pero es que hay que ser... A ver, yo vivo en Guecho, ¿eh? Yo soy de Guecho, pero me siento bilbaína. Soy nacida en Bilbao. Está bien, está bien. Sí. Bueno, ¿ahora qué hacemos, Begoña? Cuéntame. Pues bueno, ahora... ¿Empezar a mojarlo con el caldico o qué hacemos? Yo lo dejaría... Bueno, esto ya, sí, ya está. ¿Sí, no? Y tampoco pasa nada porque pegue lo de abajo porque mejor. Luego... Claro, porque luego con el caldo se suelta. ¿Y esa basurica que la echamos todo. Ahora o cuando la echamos? Sí, ahora con el primer mojo que echemos. Ahora echamos el primer mojo. Ahí bueno. ya quieto. Uy. Tranquila. Y ya vamos echando... La verdura. Y hay que ir poco a poco echando el mojo este de la marinada de manera que lo vayamos consumiendo completamente, ¿no? Eso es. Qué bueno. Pues aquí nos vamos a quedar. Añadiendo poco a poco este mojo, que veis que se consume muy fácilmente, por la harina se va a ir fraguando una salsa impresionante aquí dentro, ¿no? Es que las manos, es importante en la cocina lavárselas, como la campaña esta de que hay ahora, que han hecho una Ikastola. ¿Ah, sí? Sí, en una Ikastola guipuzcoana, no sé de qué... ¿De qué territorio? Pero para lavarse las manos es importante tener las manos limpias y usarlas mucho en la cocina. Sí, señor. Bien limpio y usar. Sí, señor. ¿Eh? Bien dicho. Aquí nos quedamos, ¿eh? Añadiendo nuestra marinada hasta que nos quedemos llenadas. Eso es, ¿no? Pero todavía hay que esperar un poquito, ¿eh? Sí. Esto tiene que evaporar. Es que esto hay que hacerlo con mucha paciencia. Ya, porque si no, no sabe igual. Ya, la cosa que en Robin Food tenemos 25 minutos. Bueno, pues como a la venga foro, hecha. Como en foro. Que tú eres el jefe. Como en foro. Qué gusto estaría suscrito. Oye, a los 25 minutos. 7 horas con tus invitados. Estoy ¿no? negra ya. Ya me pongo fatal porque bueno, tengo que acabar. Seguimos, ¿eh? Volveremos y tendremos ya toda la marinada añadida. Así que no os mováis. Robin Food. Bueno, Begoña, ya sé que te gustaría que estuviera un poquito más reducido, pero va bien, ¿no? Va perfecto. Bueno, la historia es que esto al final tiene que ir a piano, piano, a fuego suave, ¿no? Que se vaya consumiendo. Todo este sofrito que hemos añadido en el fondo, con harina, con toda la cebollita y toda esta historia. Y aquí lo que tenemos es agua, ¿no? ¿Y qué se trata? ¿De cubrir, no? Sí, de cubrir. Bueno, si puede ser con una pastillita de becre, con caldo, es con caldo, pero bueno. Pero el agua... ¿Tienes la pastillita? Échala. Pues a la dónde está. ¿Hay que cubrir o...? ¿Vale así? Ahí, venga, ya está. Va. Luego siempre tenemos oportunidad de volver a echar un poquito. Si al final se va consumiendo demasiado, se añade más agua y ya está, ¿no? Ya está. Vale. Bueno, pues eso está perfecto. Y ahora nos falta... Una horita de cocción, ¿no? Sí, sí. Ponerle para que engorde bien. Ponerle una tapa y más o menos dejarlo una hora guisando, ¿no? Eso es. Y luego lo que haremos será rematar. Con el... Con todos los... Piñones, lo que queda, las pasas y la historia. Y el caramelo. Sí, ¿no? Conejo a la siciliana, habéis visto. Una hora de cocción y en su punto. Agridulce. Joder. La serie de Forum. ¡Robin Food! Bueno, Begoña, un caramelo, ¿no? Además, qué color, ¿eh? Azúcar moreno, un poquito de agua, para que al final quede así un poco licuado y le añades aquí vinagre, sí. ¿No? Pues tío, tío, sin miedo. Sí, vamos a echar. Bastante, ¿no? Sí, así. ¿Suficiente así? Hombre, es que este también es suave, este vinagre de Jerez. Sí, sí es suave, sí. Por eso. Pero le da el punto ese agridulce que es lo que a ti te interesa, ¿no? Claro. Vale, y luego esto lleva más o menos como una horita. ¿Ya ves qué pinta tiene? Sí, además está oscurito. Sí, buena ¿no? señal, sí. Y ahora lo que haces es directamente volcar esto sobre el conejo, ¿no? Eso es. Que haga crack. Sí. Échale todo, todo bien, limpiar bien. Ahí. ¿Listo? ¿Te gusta o qué? ¿Ves qué color? Sí, ¿no? ¿Y qué olor? Y ahora le damos el punto de sal. Perfecto. Aquí tiene la sal. Lo voy a probar.
Una gotita, ¿eh? Un poquito de sal. Mm. ¿Bien así? Yo creo que sí. Vale. Pues ala. ¿Y ahora qué nos queda? Ahora nos queda echar las pasas. Qué bueno, ¿no? Hijo, de morir. Y los piñones. Piñones que has insistido en que estuvieran tostados. Sí, porque le sube el sabor. Mucho, ¿no? Mm. Yo, el piñón ahí, porque si no luego queda muy pesado. Que echar todo, ahí está. Y listo, ¿no? Ya está. Ahora hervir, dejar que todo se haga... Que se siente bien, ¿no? Sí. Si queda la salsa muy gordita, echarle un poquito de agua. Eso es. Y listo, ¿no? Uh-huh. Conejo a la siciliana. Eso con una pasta... Bueno, esto con un... No, con lo mejor con un puré de guisantes, que es muy típico italiano, de Sicilia. O sea, con un puré de guisantes es estupendo. O con una verdura a la plancha. Ah, también. También con brécol. O sea, para cuidarnos un poquito. Eso. Bueno, ahora vamos a hacer entonces unos... Vamos a hacer el postre. Menejotones. Eso. En almíbar resucitados. Eso. No os mováis, que seguimos. Ya he visto que los tigres que tenemos aquí en el equipo se han comido hasta los huesos. Todo, no dejan nada. No dejan ni gota. Nada. Pues espérate que saques de nuestros melocotones en almíbar de la cesta de Navidad. Que están en el fondo del armario. ¿Y qué hacemos con los melocotones? Pues la receta de Begoña. Lo que nadie se come. ¿Sí, no? Sí. En el fondo de una fuente lo que has hecho es embadurnar con un poquito de mantequilla. Eso es. Colocar los melocotones con el hueco del hueso hacia abajo. Ponerles un clavito a cada... Tipo tetilla. Eso es. Eso, un clavito. Y luego tienes ahí una mezcla de especias, ¿no? Eso es. Y luego esto igual le vamos a echar un poquito más de azúcar. Aquí tienes azúcar, jengibre en polvo, canela y nuez moscada, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, vaya mezcla, qué mezcla más buena, ¿no? Sí, porque además le mata el sabor al almíbar este que nadie se quiere, que a nadie le gusta. Sí, ahora sí. Entonces, ya veis, le echamos que quede bien. Esto es muy moruno. Bien, bien. Bueno, además es que el sabor, incluso a los que no les gustan, pues nada, los de postres, los postres así con especias y tal. Esto se lo comen. También, sí. Qué bueno, el gusto de la canela, del jengibre, qué chulada. Ya. Hemos utilizado jengibre seco, pero que tenga jengibre fresco, que le echa jengibre fresco. Claro, ¿no? Sí. Y luego además le suelta todo el sabor y ahora le vamos a poner... Y luego todo el jugo, el melocotón también, soltará todo el juguito y se va en el fondo una historia deliciosa. Es muy importante poner un trozo, aunque quede muy feo para meter al horno, un trozo de mantequilla en cada... En cada montículo. Sí, ponle tú también. Venga, vamos. Da igual, ¿eh? Bien generoso de mantequilla porque luego... Pues sí, estos melocotones que nadie se come, ¿eh? En todas las casas. Las madres siempre se echando broncas, las amachus, ¿verdad? Sí, desde luego. ¿Quién se come el melocotón que está en la nevera? No, pues ahí nosotros, ¿no? Eso. ¿Horno a 200 grados centígrados? Sí, 180, 200, por ahí. A ojo un poquito. Que esté potente y ya está. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a tener dentro? ¿40 minutos? Hasta que veamos que está pochadito. Vale. Sí, como... Y que coja vamos a ponerle 30 minutos a y ver que qué coja pasa. Colorcito, ¿no? Eso es. Vale. Venga, pues para el horno. 40 minutos, más o menos, 30. No sé, es que yo lo miro, es que no sé. Ya, si hay tiempo, es verdad. Hay mucho. Estamos aquí todo el día dando la permada con el tiempo y el tiempo es cuando está hecho, ¿no? Sí, hay cosas además que como no tienes que, no lo estropeas, pues lo miras en el horno. Vale, entonces cuando suelte todo ese jugaco y tenga una pinta así como almibarada y compotada, se saca, ¿no? Con aire para que no queme y luego ya cuando si vemos que ya está consumido, pues entonces igual que no está muy tostado, le subimos una gotita para que se toste un poquito por arriba. Y listo, ¿no? Eso. Vale, y ahora nos vas a explicar cómo se sirve esto, ¿no? Eso. Con un bizcocho y una salsita por encima. Sí. Todo para aquí, para el Michelin. Joder, todo para la lorza, joder. Ahora seguimos. Bueno,
Bueno, pues aquí seguimos con Begoña Zubieta, campeona. Bueno. Apurando los últimos minutos del programa y con los melocotones, bueno, ya bueno, súper horneados. ¿Mm? He visto que tengo un horno de esa que es la bomba. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Eh? Buena. ¿Qué pinta más buena? Joder, impresionante. Uh-huh. Y además lo que nos has dicho, sacarlos del horno, dejarlos que se atemperen fuera y están todavía tibios. Bueno, y además el jengibre tiene gelatina y sí, entonces le da ese punto gelatinoso. Sí, sí, es verdad. Uh-huh. Y bueno, una sugestión para presentar esto, tú nos has contado antes que a ti te gusta en Navidades colocarle debajo... El roscón de Reyes, joder, al día siguiente lo tuestas un poquito, entonces lo pones de base. Joder. Eso está de morir. Tú sabes, en la forma sabes latín, ¿eh? Bueno. Y en su caso, como no tenemos el roscón de Reyes, cuando estamos en temporada, bueno, eso, hemos hecho un bizcochillo, ¿no? Si lo emplatamos así, ponemos lo el bizcocho. Lo importante es que deja hoy amiga, ¿no? Porque para que se empape de todo ese jugo, ¿no? Sí, porque bueno, cogemos un poquito... En fin, esto luego ya con más delicadeza, más tiempo, pero lo... ¿Dónde cortes? ¿Qué estás haciendo mi fútbol? Le podemos poner hasta dos, fíjate. Yo le pondría dos, yo le pondría cuatro. O sea... Podemos poner así y así y luego... Salsita, ¿no? Eso es. Joder, qué bueno. Y pues se puede dejar hasta el clavo, porque el clavo lo rechupeteas. Sí, la verdad es que sí, varias veces además. Sí, ¿no? Esto lo dejamos así. Sí, sí, apoya ahí. Fíjate. Joder, vaya plato, ¿no? Ya. Parece esto como de... Parece esto como de restante de 7 estrellas Michelin. Y una crema inglesa bien fresquita alrededor. Plato superior. Le vamos a dar un puntito de por encima para darle color. Así. Venga. Ahí. Y ahí. Ah, muy bien. Ya está. Bueno, habéis visto una manera estupenda de sacaros del armario esos melocotones en la misma que nadie sabe qué hacer con ellos. Uh-huh, eso es. Meterlos en el horno y resucitarlos. Con una crema inglesa puesto superior, ¿no? Uh-huh, que tiene una pinta... Bueno, te dan unas florecillas que están por aquí... Bueno, muchísimas gracias. Dos besos. Venga, y gracias luego... por invitarme. Sí, muchas gracias a ti. Es un honor, de bueno, verdad. Gracias por estar aquí. Nos gusta que venga gente que siente pasión por este oficio. De parte para todo el equipo. Para la gente de producción, ¿no? Incluido para los productores que tanto tienen que aguantar y cambiar las cosas y apurar el dinero y bueno, en fin... Para todo también, el equipo. Que son los que al final hacen la tele. Eso es. Eso es. Nosotros somos al final, bueno, los presentadores de la historia. Trabajadores. ¿No? Trabajadores. Alrededor hay equipazos impresionantes. Un beso a toda la gente que está en casa y no os olvidéis a esa cita diaria con Forum, ¿eh? Eso es. Y aquí con el chef, con el jefe, con los jefes de la cocina. Agur. Este manda mucho. ¡Viva Rusia! Joder. ¡Viva Rusia! ¡Ja,